Good evening. Good evening, everybody. How are you today? How are you today, Jacobo? Hello, teacher. I am fine. And you? I am fine too. And you, Wilfredo, how are you? Hello, Miss Sandra. Good evening. I'm great. I was a good day today, I suppose. It was a good day. And tomorrow, I'm going to work the last day of the week. Yeah. Okay. Where do you work? I work in Fruit of the Loom, specifically at a Balsamar plant in route to Santa Ana, American Park, Industrial Park. I work in a factory, in fact. Okay, so this class is gonna be help is gonna be helpful for you. Every class help me. It's Because the vocabulary focus in the things I see every day. yeah, for enterprises. And today we are going to talk about equipment. That's why I say it's going to be helpful for you because it's about equipment in a factory. Yeah, I suppose it will be useful for us. So maybe you can help many people here because some of them work in services. It's not the same. Is different vocabulary. Okay, 2 minutes has passed, so it's time to start. Let me see. María Elena, are you in the class? Melissa, are you in the class? Marvin, can you please turn on your camera? I know that you are in the class. Veronica, can you please turn on the camera? Ah, no, Monica is Veronica, no. Okay, Marvin, can you please turn on the camera? Okay, as you see every day, I ask you to turn on the cameras. And this is in YouTube, and people see when I am telling you and say, these students don't want to do it, don't follow the teacher's instructions. They are disobedient. Let's say. Okay. Marvin, camera, please, cameras on. When I say camera on, is sienta su cámara, right? Cameras on. Okay, so let's begin. I suppose that if they don't answer, it's because they are not in the class. And I want to just begin with the people who are in the class. Only Jacobo, Rocio, Wilfredo, Mario, I don't know, okay, because he haven't been in the class lately. But what we are going to do is a review. Always we begin with a review of the previous content. Yesterday we studied about imperatives. Imperatives are useful for giving instructions, giving orders, for commands. Okay, for commands. What else do we say that imperatives are for? Do you remember, Wilfredo, what else we said?
To give opinions, to give requests, orders, for To example. request. To request. Give instructions. Give orders. Okay. Turn on the camera. Turn on the camera. Mario. Turn on the camera. Marvin. Turn on the camera. Okay, this is an order. As an example, Melissa. Okay. Now, if I... sorry, but this is an example. I am dying at least. Okay. So, according to who are present in this moment, think about one order. Or one imperative, well, no order, can be a request, can be a request. And think about a request to ask a partner here in the class. Okay, for that activity, I need that you turn on the camera. Because, for example, Wilfredo say to Rocio, stand up. And then Rocio, stand up. Okay, you give the instruction, the request, the command to a partner, and the partner perform the action. Okay, el compañero hará la acción que le dice el otro compañero. Okay, for that purpose, por ese propósito no tiene que ser algo muy difícil de hacer, algo fácil de hacer. Okay, think about one. Ready? Who is going to start, teacher? Okay, I am thinking about Jacob because it's according to the order that you are in the screen. Okay, Jacob is going to be the first. Yeah, are you ready, Jacob? Yes, yes. Okay, select your partner. Monica can be because Monica is here, but the only that I know that is here. Rocio too, right? Rocio, Monica. Well, Monica, where is Monica? Here. You can say Wilfredo, Mario, Rocio, Melissa, and Monica. Yes, yes. Jacob? Yes. Who? Who do you select? Jacobo, right now, Hello. Please, right now. Okay. Okay, the people who you can see that they have the cameras on because the only ones are present. Repeat, please, Jaco. No escuché bien. Repeat the command. Okay, I don't know if I can begin with another because
Jacob, I don't know, he's in troubles. Okay, Wilfredo, begin you. Rocío, please stretch up. Please, sorry, Rocío, please stand up and stretch up. Okay, stand up. If you model the action to Rocío. Rocío, él le va a hacer la acción para que usted sepa qué es lo que le dijo y después usted lo hace, ¿okay? Okay, Rocío, Es model the action. model the action. Okay. Listen carefully. Can you say something? That is say something, right? Say something. Yes, that is the example. Say something. But model, because Rocío needs that you model to know what you say. It's a shorter example, maybe, in Okay, order. Rocío, I wanna, the previous, when you say stand up, okay, And stretch stand up. up. Stand up. The previous, right? Scratch, you say. A What? stretch up. Stretch up, Stretch up. okay, like this. Like this, yes. Something like this. Okay? So, stand up. Rocío. Where is Rocío? She went out the class. Okay, you scared her. Okay, select another. Let me see another example. Jacob, turn back. Jacobo. Yes, turn back. Hello, turn back. Turn back. Come on. De la vuelta. Yes. Right. Pero aquí donde estoy no puedo dar vuelta. No, it's just an example. Ah, okay. No, but don't give example, give reality, please. Real commands. Real command. Yeah, que ellos puedan hacer ahorita algo fácil que ellos puedan hacer. Okay. Okay, Jacob. Turn off your camera. Okay. Okay. Something Ajá. like that, teacher? Ajá, Okay, turn off the Jacob, camera, yes. turn on your camera. Right. Exactly. Okay, yes. Now, Melissa, give one instruction, one command to one classmate. Select your classmate. Okay, maybe she didn't think about the command. Jacob, now you, do you listen? Okay. Monica, you can touch your nose with your eye closed. Remember that it's an order, you say, touch.
Only touch. You can no, okay? Don't use can. Only touch. You Touch. can touch. No, Touch. don't use can. You can. En los comandos, en los imperatives, no se usa un modo de auxiliar. Okay, entonces solo sería you touch. El verbo, acuérdese de la estructura que vimos ayer. Solo Okay. el verbo y el Complemento. complemento, ¿okay? Okay, you touch your nose with your eye closed. Edwin Alexis. Ajá, Edwin Alexis, tú. What is the command for Alexis? You can Can touch door, can your. door, remember, Ah, can no, door. no, no. Okay. You touch your nose with your eye closed. Remember the structure, guys. Verb, complement. Verb, complement. No subject. You don't say you. Okay. Only touch. Open. Touch your nose with your eyes closed. Close. Close. Do it, Edwin. Hi, teacher. Do the action, do the command. Jacobo said a command, do the action. No sé, fíjese, voy entrando, no sé de qué está hablando. The imperatives, do you remember the topic for yesterday? Imperatives. Okay, and Jacobo is saying an Yes. imperative and you do the action. Yes. Sí, you touch. Touch. Touch your nose. Okay. With your eyes closed. Close your eyes. Your eyes. Eyes. Eyes, eyes. Okay, eyes. Close. Close your eyes. No lo entiendo, teacher. Close Close your eyes. eyes. Now touch your Okay. nose. Yes, But yes, yes. close the eyes like this, right? Do you see? Yes. Yes. Okay. Thank you, Jacobo. Now, Monica, Okay. say a command. Using imperative, of course, because commands are imperatives. Select a partner. A Mónica habló, ¿verdad, teacher? Mónica es Mónica. Yeah, I say Mónica. Select a Bye. partner. Balmore. Balmore. Listen. Mónica's command. You raise right hand. Very good, Valmore. You understood. Good. It was nice. Okay, Valmore, do you have your command ready? Select a partner. Do you have it? John, María. María, 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 Jesús. Okay, María Jesús. Balmore is going to give you a command. Remember that when we say a command, we use imperatives. Okay? Okay. Then you do the action. Yes, María. Okay. Yes, Say teacher. it, Valmore. Say your command. You young. Jump.
¿A qué no sí? This, yes, I tried to jump. But it's impossible. But it's impossible here. Jump more. Okay. More. Okay. Yes, jump. Okay. We studied yesterday imperatives. Imperatives are sentences to give orders. They are commands, right? Give instructions and request something. Remember, the request is solicitar, right? Please open the window. Then it's a request. Okay. But you say the verb and the complement. Open the window. Close the door. Jump. Speak out. Turn on the camera. Turn off the camera. Okay. And something like that. Now, the topic for today is, I'm going to present the topic for today. Okay, it's true to give advice. Okay, siempre por favor quiero que pongan atención que cuando vemos algo siempre tiene un propósito de uso. Y ustedes tienen que fijarse no solamente en la palabra o en la gramática, sino que también en el uso. Vaya, por ejemplo, eso de imperative, yo creo que me entendieron el tema, pero ya cuando hablé de uso, como que ahí fallamos. Tienen ustedes que saber para qué se usa eso que estamos aprendiendo. ¿En qué momento lo van a hablar ustedes? Si ustedes, digamos, van a Estados Unidos y necesitan hablar inglés, ¿cómo van a usar eso? ¿En qué ocasión? ¿Para qué? Eso se les tiene que quedar, ¿ok? En este caso, vamos a comenzar este tema y es should to give advice. Give advice es dar consejos. ¿Cómo usted va a aconsejar? Okay, eso es lo que vamos a ver hoy. Y cuando yo le digo, give an advice, usted inmediatamente ya tiene que saber de qué estamos hablando. Okay? Giving advice. Okay, the unit is always for the first week, manufacturing. The objective is, you should to give advice. Wait a minute, please. Okay, next, vocabulary. Okay, vocabulary. We have upgrade, role, improve, target. I believe so, if we do so. What is that? Okay, you help me, but if you don't know, I'm going to tell you. Okay, si usted no sabe, yo le voy a explicar, okay? But primer intento, usted me lo dice. No lo dice, entonces yo lo digo y usted toma nota, ¿verdad? Siempre va a estar listo a tomar nota de las palabras que no se sabe. Okay, what is upgrade? Nobody? Okay, when you say I upgrade my program in my computer. I upgrade my program in the computer. That is actualizar. Okay, actualizar. Algo ya no funciona, hay que actualizarlo. Upgrade. Broad, what is broad? Okay, broad is something ancho, amplio. Improve. Mejorar. You improve your English, okay? When you speak, you improve your English. Don't speak, you don't speak, you don't improve your English. Okay, target. Objetivo. It's an objetivo, but objetivo can be when you have a weapon,
You have a target. Okay. The place. No, no puedo decir la palabra porque me van a censurar este video. Pero bueno, un adjetivo es cuando alguien va a tirar algo o algo. Okay. You understand. I believe so. A synonym of I think. Yeah. Okay, when you think something, you have an opinion, you say, I believe so. You say, El Salvador is beautiful. And then you say, I believe so. Yo creo eso. Okay, usted está como de acuerdo a lo que alguien dijo o usted mismo. Okay, I believe so. Sí, yo creo eso. El Salvador is beautiful. I believe so. Okay, and if we do so, what do you understand if you say if we do so? No, okay. If is yes conditional. Okay, it's a yes conditional. If we do so is si nosotros hacemos esto. Es una condición, entonces va, tenemos que decir qué es lo que pasaría. If we do so, okay. We speak English. We speak English. If we do so, we improve our fluency, our knowledge. Okay, you see? If you speak English, okay, if we do so, we improve. We get a better job. We learn, et cetera, et cetera. Okay, everybody repeat. Upgrade. Upgrade. Broad. Teacher, teacher, teacher. Yes. ¿Qué era ese broad? ¿Qué significa? First practice the pronunciation, later I'm going to ask, and then you listen, right? Repeat it again. Upgrade. Upgrade. Improve. 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 Target. Target. I believe so. I believe so. I believe so. If we do so. If we do so. Okay, tell me the word. I say the Spanish and you tell me the English, okay? Mejorar. Improve. Ajá. ¿Y si hacemos eso? ¿Si hacemos eso? If we do so. Actualizar. Upgrade. Ancho. Broad. Objetivo. Target. Okay, now tell me you. Objetivo. Target. Yo creo eso. I wanted to say that. I say the English and you the Spanish, right? Upgrade. Upgrade. I believe so. I believe so. I believe so. No, you say the creo Spanish. Eso. Creo eso. Ajá. Improve. Mejorar. Mejorar. Objetivo. Target. If we do so. Si lo hacemos. Si lo hacemos. Okay. Now let's go to the explanation. How to use should. Okay. Should is a modal verb. To give advice or to talk about what we think is right or wrong. Okay, what is a modal verb? Modal verb. What is a modal verb? Un verbo modal que nos dice a nosotros una forma de cómo vamos a usar. ¿Qué significado va a tener el verbo? For example, if I should cook. I say I cook. But if I say I should cook, ya le da otro tono, ¿verdad? Si yo digo I cook, yo cocino.
Pero si yo le pongo I should cook, ya le da otro significado. Yo debería cocinar. Es un consejo. ¿Ven cómo funciona? Por eso se le llama modal verb, porque le da un modo. ¿Okay? Modal verb. To give advice or to talk about what we think is right or wrong. You should study for the exam. You should do homework. You should complete the platform today. Okay, the structure. Subject plus you. Okay. Subject plus should or not, it shouldn't. Plus verb plus complement. For example, you say, subject we, should, verb, complement. We should upgrade your system. When you say we should upgrade your system, what do I want to say? ¿Qué es lo que quiero decir cuando yo digo we should upgrade our system? Yes. Nosotros deberíamos actualizar el sistema o nuestro sistema. Exactly. Another example, we should not continue with the same market. What do I want to say when I say this? We should not continue with the same market. Yes? What do you understand? Here is the negative, right? Yes. What do you understand when you say we should not? Que nosotros no deberíamos. Yeah, it's the contrary, right? When you say we should, it's an advice. But also when we say should not, it's an advice too. But here is something that you should do, and this is something that you shouldn't do. Okay, another example. They should bring new equipment. This company should broaden its target. Okay, you know, you see broaden target. Okay, what is the structure exactly when we use should? Okay, here you have the subject, a personal pronoun. We have should or we have should not. The contraction is shouldn't. Shouldn't. Complement. Question. Should. Subject. Verb and complement. Okay, you say, I should go home. You should go home. He should go home. She should go home. It should go home. We should go home. They should go home. Negative. I prefer the contracted form, by the way. I shouldn't go home. You shouldn't go home. He shouldn't go home. She shouldn't go home. It shouldn't go home. We shouldn't go home. They shouldn't go home. Question. Should I go home? Should you go home? Should he go home? Should she go home? Should it go home? Should we go home? Should they go home? Okay, the modal auxiliary, okay, you see, is the same. Es el mismo para todos los sujetos. En algunas reglas de algunas cosas gramaticales en inglés se les da alguna diferencia de acuerdo al sujeto, pero should es igual para todos. Nunca vayan a decir, she should goes.
pump, for example. No, okay. The modal auxiliary, cuando se usa un modal auxiliary, el verbo nunca cambia. Siempre se usa la forma base. Ok, vean aquí. Siempre es go. Nunca va a decir porque uso he, el verbo lo va a cambiar a tercera persona. Ok, nunca. Sino que cuando lo usa con un modal auxiliary, siempre el verbo va a ser igual. No va a cambiar. Ok, vean aquí, fíjense en la estructura, cómo se usan las oraciones afirmativas, las negativas y en pregunta. Ok, question, everybody. Any question? ¿Todo está claro? Everything is clear? Yes or no? Yes, teacher. Cuando no dicen nada me asusta. Yes. Porque casi entiendo que no han entendido. Wilfredo, what do you say? No, yes, teacher. Everything's clear. Okay, I hope so. Okay, let's do an exercise. Okay, let's do an exercise. And here you write should or shouldn't. Okay, do it. Should. Complete. On your notebook, okay. Please. Cuando es así, que les pongo un ejercicio como ese, como no lo tienen, si usted lo tiene computadora, lo puede llenar en su computadora porque ya le mandé el PowerPoint, ¿verdad? Lo puede hacer en su computadora. O si no, copiarlo en su cuaderno. Ok, pero todos tienen que hacerlo. Ok, do it. Thank you.
Are you ready with Credo? Yes, I am, teacher. Are you ready, Alwin? Yes, teacher. Are you ready, Monica? Yes, teacher. Okay, let us do it together. So help me, please help me. In the number one, say, it's almost 8 o'clock. You should. Should. You should. Should. You should, you should. Number two. Should? Should. Or shouldn't? Should. 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 Okay, should Alex cook dinner? Yes, he? Should. 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 My friend? Should. Should. My friend should try to quit smoking. We should stay at home. We shouldn't. Okay. Shouldn't. Okay, we shouldn't go out. In this should, right? Should they watch TV all day? No, they shouldn't. Stuart looks very sick. He should see a doctor. Number seven, you shouldn't. You shouldn't. Shouldn't. You shouldn't drive a car without wearing your seat belt. Good. Number nine, what? Should. What should we eat for dinner tonight? Number nine, there is a fire in the kitchen. What? Should. What should we do? Number 10, please be quiet. You shouldn't. Shouldn't. You shouldn't make so much noise in the library. Nice, guys. Everything is okay. Now we are gonna go to the WhatsApp, the video. Okay, I'm going to explain what we are going to do to the video. You watch the video in the WhatsApp. Okay, you watch the video in the WhatsApp. And the video has exercise. Okay, en el video hay un ejercicio. Okay, so you write down the answers. Escriben las respuestas en su cuaderno y luego se las pregunto, okay? Do it, watch, and complete the exercise. Okay, everybody do it right now.
Mientras están viendo eso, voy a pasar a la asistencia, ¿ok? Ok. Alexandra Michelle. Alma Rocío. Se me salió. Ana Silvia. Balmore. Present. Carlos Emilio. Edwin. Present. Emerson. Eric. Jacobo. Jorge Ismael. Yulisa. María Elena. María Jesús. Present. Mario Oswaldo. Present, Miss. Marvin. Present. Melissa. Melissa. Present. Mónica. Present. Oscar. Oscar. Verónica Lisette. Serna. Verónica Lisette Sánchez. Wilfredo. Present.
Okay, the time is over. In the exercise, it was supposed that you identify the mistake, but in the video, you have the answer, right? For example, in the number one, you should study for your exam tomorrow. Is okay or is not okay? It is okay. It's correct. In the number two, she doesn't should test her ex-boyfriend. It's correct or incorrect? It's incorrect. Correct. What is the mistake? We don't use doesn't when we use the negative form. Yes. Yes. We must use shouldn't. Exactly. Okay, and then number three, Jessica should to eat more vegetables each day. Is correct or incorrect? Incorrect. It's incorrect. What is the mistake? The particle two. Okay, not two. You say should eat. Eat, yes, without two. No, should to eat. Okay, not two. Okay, no se le pone two. Number four, should James go to Italy or France next summer? It's okay? It's correct. It's correct, okay. Number five, he shouldn't spend so much time on his phone. Is correct or is incorrect? It is correct. Number six, do I should order a steak or roast beef? Correct. Correct? Correct or incorrect? Incorrect. It's incorrect. Okay. It's incorrect. What is the mistake? Do. Do, okay. Doesn't have to have do. Only you say, if it is a question, you say, should I? Okay, should I? No, do I should? No auxiliaries. Okay, no auxiliary, only should. Good. Okay, now we are going to continue with the manual. With the manual, okay? I want to explain the manual. The manual is page 15. And here we have a conversation. Listen to the conversation first. Then we practice together, then you practice in the breakout room. Okay, listen. We have Berta and Peter. Berta, do you think that our company should improve the manufacturing process? I believe so. Why do you ask? Because if we do so, we reduce cost. I see. I think that we should do what other companies are doing. And that is getting new equipment. I mean, we should not have the same machines with the same programs. We should be in the 21st century. Right, maybe we should talk about that in the next meeting. Okay, now everybody repeat. Berta. Berta. Do you think that our company should improve the manufacturing process? Do you think that our company should improve the manufacturing process? I believe so. I believe so. Why do you ask? Because if we do so, we reduce costs. I think that we should do what other companies are doing. What other companies are doing.
Doing, doing, doing. Doing. And that is... And that is... Getting new equipment. Getting new equipment. I mean... We should not have the same machines with the same programs. We should not have the same machines with the same programs. We should be in the 21st century. We should be in the 21st century. Right. Right. Maybe we should talk about that in the next meeting. Maybe we should talk about that in the next meeting. Okay, now we are going to go to the breakout rooms practice. Remember that if you don't have the manual, you can take a capture right now. Okay, how many? I'm to 7, okay. Okay. Hola. Oscar, hola. Sí, aquí soy. Only you and Emerson, no. Sí, ahorita le voy a hablar. Emerson, ¿estás ahí? Sí, vea. Sí. ¿Y qué onda, viejo? Ah, pues mira, empezamos nosotros porque creo que Alexandra todavía no ha llegado a casa. Sí, yo llegando voy ahorita. También, ah. Démosle. Ok, begin. Chévere. Ah, pues, Alexandra, ¿estás ahí? No han enviado la imagen de la conversación, ¿verdad? No, creo que no, viejo. No la tenemos. No tenés el manual. ¿Qué página es? 15. Page 15. Ah, sí, es inglés. Permítame. Solo que yo no puedo compartir, compañero. Ah, no tengo computadora. I'm gonna share it and you take a capture. Siempre tiene que tomar una captura cuando lo estoy presentando, Emerson. Porque usted tiene que imprimirlo siempre para que no le pase. Sí. Ahorita voy a ver, pero me digo, sí. Ok, take a capture. Oh. Permítame, teacher. Ahí está. Gracias. Espérate. ¿Tú la vas a compartir entonces? Sí. No, es que igual no...
to do what are doing. And that is? Carlos, it's only you. And Mario? Mario? Hello, teacher. Hola, teacher. No answer from Mario. No. What other companies are doing? And that is. No Mario yet. No, too sure. Okay, I think that these are all the people that are in. Begin, Marvin and Wilfredo. Okay.
Marvin, do you think that our company should improve the manufacturing process? I believe so. Why do you ask? Because if we do so, we reduce cost. I see. I think that we should do what other companies are doing. And that is? Getting new equipment. I mean, we should not have the same machine with the same programs. We should be in the 21st century. Right. Maybe we should talk about that in the next meeting. Okay. Finish, teacher. Next is Emerson and Oscar. Aquí estoy, teacher. Okay. Say the conversation. ¿Con quién? With Oscar. Okay. Empiezo entonces. Yes. Empiezo yo. Va, Berta, dale, pues, también. Berta, do you think that our company should improve the manufacturing process? I believe so. Uh-huh. I believe so. Why do you ask? Because if we do so, we reduce cost. I see. I think that we should do what other companies are doing. And that is? Getting new equipment. I mean, we should not have the same machines with the same programs. We should be in the 21st century. Right. Maybe we should talk about that in the next meeting. Okay, thank you. Now next. This is teacher. Oh, okay, you know, Carlos and Mario, but Mario is not in the class. Right? Maria, Jesus, who is your partner? Monica. Monica. Monica, okay, say the conversation. Right. Berta, do you think that our company should improve the manufacturing process? I believe so. What do you ask? Because if we do so, we reduce costs. I see. I think that we should do that the other company are doing. And that is? Getting new equipment. I mean, we should not have the same machine with the same programs. We should be in the 21st century. Right. Maybe we should talk about that in the next meeting. Thank you. Now, Balmore and Melissa. Okay. Berta, do you think that our company should improve the manufacturing process? I believe so. Why do you ask? Because if we do so, we reduce costs. ¿En dónde se quedó Walmart? Because if we do so, we reduce costs. I see. I think that we should do what other companies are doing. And that is? Getting new equipment. I mean, we should not have to some machine with some programs. We should be in the 21st century. Right. Maybe we should talk about that in the next meeting. Finish.
Finish. Jacobo and Edwin, please. Okay. Okay. Edwin, do you think that no te escuché, Jacobo, lo siento. Okay. Edwin, do you think that our company should improve the manufacturing process? I believe so. Why do you ask? Because if we do so, we reduce costs. I see. I think that we should do what other companies are doing. And that is? Getting new equipment. I mean, we should not have the same machines with the same programs. We should be in the 21st century. Right. Maybe we should talk about that in the next meeting. What I noticed that Jacobo is improving his fluency. Okay. Thank you guys for your participation. Only Carlos was missing, but because... Do you want to participate, Carlos? Hello, teacher. Do you want to participate? Yes. Okay, Wilfredo, why don't you help him? You are, let me see who says less. You are Peter, Wilfredo, and you are Berta, Carlos. Okay, begin. Okay, Carlos, do you think that our company should improve the manufacturing process? I believe so. Why do you ask? Because if we do so, we reduce cost. I see. I think that we should do what other companies are doing. And that is? Getting new equipment. I mean, we should not have the same machine with the same programs. We should be in the 21st century. Right. Maybe we should talk about that in the next meeting. Okay, thank you. Thank you very much for helping me, Wilfredo, in helping Carlos. Now we are going to continue with Emmanuel. In Emmanuel, we have another exercise to complete. Okay, here we have the explanation of what it should. You can see the example here. I will already explain. Now, complete this exercise, please, with should or shouldn't. The page is the 16.
Okay, I get that the time is enough. Tell me the answers. For the number one, what is it? Should. Should. For the number two? Shouldn't. Shouldn't. For the number three? Should. Should. Well, I'll leave it like this. In number four? Shouldn't. 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 For the number five? Shouldn't. Sure. Are you sure it shouldn't? Shouldn't. Shouldn't. Okay, our product should be fresh. This company shouldn't forget about quality. We should explore new markets. The machinery shouldn't be old. All employees shouldn't use the machinery. I don't know, do you think the fire shouldn't? Should the employees should or shouldn't use the machinery? Should. Is the band. Okay, because it's according to if they are the ones. Uh-huh, it depends of what? you answer. It depends of what? Dependería porque hablaría sobre el contexto, dependería más sobre el contexto, porque si estamos hablando de la maquinaria, está diciendo que todos los empleados no deberían usar la maquinaria, sino que estaría solo podrían usar uno, dos o tres como máximo, así como cuando dicen solo personal autorizado. Entonces, por eso entiendo yo. Dependería. Okay, you're right, Edwin. Okay, we're gonna leave it like that. Okay, everybody. I guess that this topic is clear, I guess. Let's share now the continue with the PowerPoint. In the PowerPoint. Okay, we are going to know this. Beautiful machines, equipment. Okay, here you have tanks, mixers. Okay, how you will pronounce this? Centrifuges, centrifuges, generators, laser cutting machine, compressors, packaging machinery, shredders, shredders, conveyor belts. So yesterday you have doubts about this, right? There are conveyor belts. Okay, everybody repeat, thanks. Everybody repeat. Thanks. Mixers. Mixer. Mixers. Centrifuges. Centrifuges. A little strange this, right? Centrifuges. Centrifuges. Generators. Generators. Laser cutting machine. Laser cutting machine. Laser cutting machine. Compressors. Compressor. Packaging machinery. Packaging machinery. Packaging machinery. Shredders. Shredders. Conveyor belts. Conveyor belt. Okay, let me see who is in the class. Edwin,
Say the words. Sorry? Say the words. Okay. Sorry, teacher, could what you share this? Your screen? Sorry, teacher. You are sharing your screen, teacher. I'm not sharing. Yes. Y nadie me lo dijo. Okay. Again, guys. Again. I don't know why. Yo, como ya vieron en lo que les mandé, ya se habían fijado, pero no lo estaba presentando. Okay, I'm gonna say again. Okay. Thanks. Mixers. Centrifuges. Generators. Laser cutting machine. Compressors. Packaging machinery. Shredders. Conveyor belts. Okay, Edwin. Again, this? Yes. Dance. Mixers. Okay, mixers. This. Centrifuge. Centrifuges. Generator. Lancer cutting machine. Laser cutting machine. Cutting machine. Compressors, packaging machinery, yes, ese sí no sé cómo se dice, shredders. Y conveyor belts. Okay, fíjense de que dije yo que con ustedes no iba a hablar español, pero creo que de vez en cuando pues voy a tener que hacerlo. Hay algunas cosas que no necesariamente tienen que decirse en inglés y hay algo aquí que necesito que ustedes no solamente lo puedan decir, sino que también sepan que para qué sirve más o menos. Y si lo digo en inglés, como ese no es el tema tanto, ¿verdad? Como saber algo bien técnico, lo vamos a escuchar en español. Pero no sé si me puede ayudar William. Wilfredo, sorry. Si Wilfredo no conoce alguna, podría alguien más ayudarme, ¿ok? Vamos a comenzar a explicar thanks. O sea, explíqueme qué es eso más o menos y para qué podría servir dentro de la fábrica. Ok, comencemos con thanks. Wilfredo. Thanks, according to the image, I see that they are like containers of some kind of product, maybe liquid, I think. I don't know. In Spanish. Thanks. Según veo en la imagen, son como contenedores de líquido, un líquido podría ser, no sé. Okay. Mixers. Podrían ser mezcladores de algún producto, por ejemplo, no sé, supongo yo, si estoy haciendo chocolate, podría ser algo que mezcla dos tipos de chocolate, puede ser. Ok, the ingredients, en centrifuges. Veo que son como unos tubos en una cinta, no sé si son de seguridad los que están creando, o bueno, no sé, algo así lo logro ver. Estas son como son como para separar las centrifugadoras, son para separar, digamos, dos líquidos o separar
líquidos de metales o algo así, o de materiales pesados. Son diferentes funciones porque también hay centrifugadoras de alimentos, como las de la leche, que separa la leche de la crema, cosas así. Son separadores también, hay de sangre para separar plasma, ahí depende de la función. Separadores, entonces, qué bien. Son sí, como separadoras. O sea, si sería del chocolate, ¿qué podría separar? Nada. No sé si se podría aplicar para chocolate. Se aplica para leche, para centrifugar leche, o sea, para sangre, para separar. Para separar, como si van a hacer solo la leche y la crema. Ajá, la separan, ajá. También para separar partículas, como en el azúcar, que se utilizan centrifugadoras, pero ya en líquidos, para separar el lodo, y llevan un gran filtro. El objetivo es que rota, la rotación y la velocidad angular que ya hace que separen las partículas. Oh, very es como funcionan las lavadoras, ¿va? Ajá, que giran, rodillas centrifugar. Cuando gira, sí, es cierto. Elimina el agua. Es el agua se sale de la ropa. Ajá. Mi lavadora anterior era de centrifugar. Y por cierto, no me duró mucho. Pero sí, ya entendí bien cuando dijo de lo de la lavadora. Ahí, cabal, sí es cierto. Ok. Generator. Generadores. No, but it's crazy. Jacobo, tal vez lo conoce mejor. Ah, sí, son generadores eléctricos, generadores de corriente, corriente alterna. O ya sea, están en la genera hidroeléctrica, la electricidad. Ok. ¿Laser cutting machine? Eso, bueno, nosotros tenemos uno plasma, pero casi la misma función. Es para cortar láminas o chapas delgadas, depende de la potencia del láser. Ok. ¿Compressors? Los compresores, bueno, ese tipo de compresor que está ahí, ¿no? El tamaño tanque es para comprimir aire, ¿va? El objetivo es comprimir aire, pueden ser de varios tipos. Sí, un compresor de aire. Podría llamar compresores a los tanques así de gas que uno compra en la casa. ¿De qué? Del gas que uno compra en la casa. No, ese es un cilindro que contiene un gas, pero que se comprimió por un proceso de que lo introdujeron, digamos, por una llave y metieron tantas atmósferas en el cilindro y una válvula antirretorno que no debe salir. Pero los compresores en sí, la función es comprimir aire para utilizarlo después en industria, digamos, que puede ser en maquinaria que ocupa aire comprimido para operar, selladora, llenadora. Sistema neumático. Ajá, sistema neumático. El sistema neumático ocupa el aire. También en las turbinas a gas que meten aire comprimido para poder hacer las combustiones, man. Ok, ¿Are you an engineer, Jacobo? Yes, engineer mecánico. Ok, you know how. Yo quisiera agregar algo. En la vida cotidiana se emplea también para pintar casas, portones, ajá, para hacerlo más fácil. Se utiliza un compresor para disparar el aire. Ok, thank you, Edwin. You too, ok. And packaging machinery? This is easy, right? What is the port? Ahí se ocupa el aire. Esa máquina está usando todas las cosas que ve azules. Ahí pasa el aire. Pero para qué pasa el, ¿por qué tendría que pasar aire aquí? Es que son portones neumáticos. Ajá, una forma neumática. Ok. Un sistema hidráulico, por eso utiliza aire. Ah, ok. Yes. I understand better when you say hydraulic. And threaders? Esa es papel, porque parece que es papel que se tritura, pero hay varios tipos de trituradoras: de caña, papel, madera, piedra, de tela. Trituradoras primas, hay de varios tipos de. Ah, sí, de tela también. Ahí depende de la industria, se ocupan los tipos de trituradoras.
Exacto. Trituradoras in other words, right? And shredders. Okay, and conveyor belts. Las bandas transportadoras, un montón de funciones en industria alimenticia, médica, en la industria de mover rocas. Mover rocas también se puede. Okay, I guess you have the PowerPoint presentation you have in your WhatsApp. So I'm gonna stop sharing and let's continue with the next activity. That is in the manual. You are going to write, guys. Hoy no van a hablar, hoy van a escribir. Okay, the writing. Write a 6-9 paragraph about the equipment at your company. You should or should not. Okay, when you say, for example, if you have the laser cutting machine, that's what the name? Laser cutting machine, yes. Okay, when you have the laser cutting machine, what should you do or what you shouldn't do? Wait a minute, please. I don't know why I selected again the PowerPoint. Wait a minute. Okay. For example, you say you should use the laser cutting machine to cut a thick table, for example. And you have to investigate more if you are going to use some other materials. Or you shouldn't use the laser cutting material for this and this. Okay, that is what you are going to do. But try to do it in a paragraph. Traten de que les quede como párrafo, no como oraciones aisladas, ¿ok? Si pueden usar conectores como en, algo así, ¿ok? Is clear the activity, guys? Yes. Okay, do it. You have 15 minutes to do it. You finish early, you tell me, please finish. When you finish, tell me finish, teacher. And we ain't checking. Okay, do it. I'm gonna pass again the list. Alexandra Michelle. Present, teacher. Buenas noches. Alma Rocio. She's born. Ana Silvia. Valmore. Present. Carlos Emilio. Present. Edwin Alexis. Present. Emerson. Aquí, teacher. Present. And Eric Armando. Nunca lo conocí. No que llama Eric Armando, nunca lo conocí. Okay, let me see who is next. Eric Armando. Jacobo. There, right. Jorge. Yulisa Yamilet. María Elena. Is present, María Elena. Oscar, you're present. Present, teacher. Verónica Lisset. Verónica Lisset Sánchez.
Okay, aprovechando que están trabajando en eso, les quería preguntar, todos tienen acceso a la plataforma, ¿verdad? Acuérdense que para mañana se requiere que ustedes ya hayan terminado los 5 ejercicios. Que mañana viernes, a las 12 de la noche, inmediatamente ya a esa hora voy a pasar yo ya la nota de la primera semana. Así que, ¿todos tienen la plataforma? Teacher. Yes, teacher. En mi caso, siempre la primera tarea la hago fin de semana. Ya después me adelanto dos porque por día de semana es difícil. Así que en este le voy a quedar mal. Sí, no, siempre me adelanto, pero siempre la primera tarea la hago fin de semana y trato de hacer 2 semanas de un solo. Para así el otro fin, hacerlo todo, porque ya no tengo espacio, porque entre semanas es difícil que las haga. Ok. Miss, ¿y hasta qué tarea tendríamos que tener finalizados mañana? ¿Hasta qué número? Son 5 tareas por semana, una por día. Sería la sesión 1 completa. Sesión 1. Ajá. Fíjese que yo estuve haciendo unas, pero tuve dificultad en la que hay que corregir las oraciones. Que dice, hay unas partes que dice is y otras are. Pero solo pude hacer las 2 primeras y las otras no le entendí. ¿Y no tiene computadora para que comparta? No, solo en el teléfono, pero creo que era la tarea, las 5, que había que... O sea, las 5 es la... Da 5 oraciones y hay que corregirlas. Entonces sería la tarea 5, voy a tomar nota. Tarea 5 y hay que corregir el error. Así que, teacher, por ejemplo, yo lo estoy viendo ahorita. Si gusta, les comparto la, okay, la que dice Mario. La tarea 5, si no me equivoco, está diciendo que es. Uh-huh. Déjenme ver ahorita. Ok. Ahorita lo voy a compartir. Estas son las que dice Mario, supongo. Ajá. No sé cuáles son, Mario, las que estaban con error. No, creo que es la siguiente. Bueno, la 6. Tarea 6. 4, de que tenés que corregir y, por ejemplo, te dice que... Hay una tienda, dice. Entonces, there is. Entonces es con el tema del there is, there are. Exacto. Sería esta. En esta. Pero es la otra semana, ¿verdad? La siguiente semana, sí. Uh-huh. Lo único que esta teacher la da como mala. There is is free distribution center en Lopango. Tiene que estar incorrecto. Lo correcto debería de ser there are 3 distribution centers. Ajá. Pero la da como incorrecta. La da como incorrecta. Ya intenté varias cosas. Hacerle varios cambios, pero siempre la da incorrecta. No sé cuál la plataforma está tomando como correcta, porque ya tiene programada cuál es la correcta en teoría. Es la número 3 de la siguiente semana. Número 3, sí. La 6. Vaya, uno la reporta, fíjense, y ellos la corrigen. Como que ellos sí, y yo tal vez no se le había mencionado esto porque no hemos llegado hasta esta parte todavía del tema del there is, there are, porque hay varias, ¿cómo se llama? Varias tareas que están saliendo que no deja pasarlo. Pero así, repórtenmela y uno les avisa a ellos. Sí, lo que voy a hacer es escribirle en el WhatsApp y le voy a decir cuáles son, porque aquí igual ven esta parte toda, ¿no? La da mala. Y es el mismo tema. ¿Es la de la número 3? Sí, este es el midterm, parte 3. Uy, ya nos estamos metiendo en el examen ahí, sí.
No, pero igual le puedo mandar lo que es la captura para que vea al WhatsApp, para que, porque igual no da. Claro. Ajá, porque sí, de vez en cuando reportan errores así de la plataforma y los corrigen. Okay. O no sé, díganos usted si en este caso está mala la que, lo que se está corrigiendo acá, porque... Lo que puedo hacer también es hacerla yo, no las he hecho, la verdad. Hacerla yo y ahí me va a salir. Uh-huh. Va, está bien, entonces se la vamos a reportar, porque sí, yo también tuve el mismo problema. Uh-huh. Ok, thank you, Pedro. Finish the paragraph. Sí, en eso estaba. Carlitos, hoy le toca a usted. Hey, teacher. Varios de ustedes tienen bastantes problemas en cuestiones de entrar por el trabajo, ¿verdad? Me he fijado. Bueno, que varios que tienen la mayoría de trabajo ni han entrado hoy. Pero varios de ustedes sí tienen problemas. Y ayer yo pregunté si quién de ustedes eran oyentes. Solo me dijo Rocío, que por cierto se salió. Pero hay alguien que es oyente o de por sí oyente. No que entre como oyente, porque eso es diferente. Cuando alguien dice voy a entrar como oyente es porque ha tenido algún problema en su trabajo o algo así. Pero que sea oyente ya como nombrado oyente. A mí en la plataforma sí me aparece que soy oyente. Ah, de veras. Sí, al menos en la plataforma. Así lo dice mi perfil, no sé por qué. Sí, igual yo, teacher. Solo como oyente. Y tampoco me han enviado los diplomas que dicen que envían al correo al finalizar cada módulo. ¿Qué grupo me hizo de oyentes? Porque si ustedes sí, bueno, están de oyentes, ¿no se ponen oyentes? Yo la verdad, teacher, me conecto tarde ahora porque yo había pedido permiso en el trabajo, pero el mes pasado no me metieron, entonces ni siquiera me habían avisado que me iban a meter a este. Entonces yo ya había dado por perdidas las clases y ya no pedí permiso en el trabajo. Entonces ahorita tengo horario normal de salida y es como que ya vengo demasiado tarde, vengo manejando. Y no me puedo meter a las clases. Entonces yo por eso, teacher. Uno lo que hace es que se meten de oyente mientras llegan. Y cuando ya llegan, ya llegan. Pero, y ahí me avisan en el WhatsApp varios, así hace. Y no, él solo se mete como ya participante activo, ¿verdad? Que es lo ideal. Es que en este grupo falla un poco la logística porque siempre nos enviaban una fecha tentativa de inicio y a uno decidía si tomaba o no el curso. Pero en diciembre nos agarraron de un solo y ahora en enero, hasta ya como 3 días antes, nos notificaron que arrancaba el 30. Y en mi caso, trabajo en un banco, entonces los cierres de mes son bien, bien pesados. Pero sí nos pudiéramos ir adaptando como hacían antes, que nos enviaban y nos decían una fecha tentativa que podríamos iniciar y ya uno era como más factible y más comprometido a tomar el curso. Sí, yo solamente les puedo decir algo, bueno, cada quien sabe, ¿verdad? Pero, ustedes hagan los arreglos necesarios, porque eso de inglés no crean. Hay cuánta gente que quiere tener la oportunidad y no la tiene. Yo creo que ustedes, como dicen, algunos son favorecidos. Y es una oportunidad que ustedes no pueden perder, no solamente porque es el curso de SAFOR, sino que es en su vida. No siempre van a estar en esta misma posición que ustedes están. Hay gente que cambia su estatus por alguna razón. Ya sea en su trabajo, algo pasa, ya no están en el mismo trabajo, ya no están
alguna situación familiar cambia, alguna situación económica cambia, entonces no siempre se está en la misma disponibilidad. So, las oportunidades se presentan una vez en la vida, hay veces, les digo por experiencia, a veces uno tiene la oportunidad en el momento, uno no la aprovecha, ya con el tiempo uno se lamenta no haber aprovechado esa oportunidad. Entonces, las cosas que son bien para ustedes, porque esos cursos son para ustedes, o sea, no es para beneficiar a nadie más, para beneficiarse ustedes mismos. Es una parte de como quererse a uno mismo, amarse a uno mismo, porque es el bien para uno. Entonces, nada que es que no vale la pena es fácil. O sea, si lo que vale la pena es porque les cuesta. Y ese sacrificio alguna vez ustedes van a ver el fruto. Y tienen que aprovecharlo de lleno. O sea, no solo asistir o hacer por como un compromiso, sino que tienen como verlo como una herramienta de trabajo. Miren, yo conozco a un montón de gente que ha perdido oportunidades de trabajo y hay empresas internacionales que contratan gente. No digamos ustedes, algunos son ingenieros, técnicos. Si ustedes saben inglés, y hay compañías internacionales que contratan gente así. Ustedes quizás porque no se han dado cuenta, pero existen bastantes empresas así que contratan técnicos, gente así. Y si pueden inglés, olvídense, van para arriba. Entonces, aprovechen esta oportunidad. Tal vez si no les dijeron rápido, o sea, luego. Pero ustedes hagan los arreglos necesarios para aprovecharlo. Eso es lo que yo les puedo aconsejar. Porque sí he visto problemas aquí en asistencia. Lamentablemente los que están ahorita son los que siempre asisten. Algunos que no están son los que he visto yo que no se están conectando. Ya voy a comenzar yo. Si se han fijado de parte de INSAFOR, los llaman. Pero voy a ver si yo comienzo a preguntar también individualmente. Porque... Sí, teacher, hoy me llamaron de INSAFOR para decirme que cuál había sido el motivo. Igual ya le expliqué a la que había salido noche, que el tráfico, igual con los cierres de mes, es bien complicado. Entonces, eso a veces me retrasa y más el tráfico que se hace es horrible. Entonces, a veces por eso me retraso y solo vengo como de oyente. Ok. Bueno, no le voy a preguntar ya porque ya se acabó el tiempo. Ok, sorry. See you tomorrow. Have a nice night. Gracias, teacher. Ok. Bye. Buenas noches. Good night, teacher. Con mi Carlitos, stay. Good night, everyone. Have an excellent night. Okay, Carlos. Hello. Hello. Que entró tarde hoy, ¿verdad? Sí, fíjese que yo trabajo en San Salvador y soy de Santa Ana, entonces a veces igual me agarra el tráfico. Ajá, pero los tres días anteriores ha estado bien, solo hoy. No, generalmente voy a estar, teacher, solo eventualmente que algo suceda, ¿verdad? Pero justamente lo que usted mencionaba ahora es algo en lo que estuve pensando. Quizás del grupo es de los que más... Me cuesta porque anteriormente solo lo llevaba por una hora el curso. Creo que los demás han venido en 2 horas, entonces se nota la diferencia, pero aquí estamos haciéndole frente. Yo no siento la diferencia. Yo veo que casi todos están igual, solo quizá un poquito Wilfredo lo veo un poquito. Sí, hay un par ahí que destacan. Pero eso siempre pasa, siempre hay unos que están más que otros, pero usted está en el promedio. Sí. Uh-huh. Le diré que no dejó de asustarme el primer día a usted porque la sentía así bien estricta y yo creo que es su forma de trabajo, no es que ahora la sienta que ha cambiado, pero no dejó de llamarme la atención porque los maestros anteriores habían sido un poco más tranquilos en el sentido que nunca había hecho una presentación, por ejemplo, no nos enviaban el PowerPoint y eso creo que ayuda bastante también para ir avanzando en el aprendizaje. O sea, usted me sintió estricta porque yo dije lo de las normas.
Pero es que fíjense de que habíamos tenido una reunión precisamente el sábado. Ajá. Nos dijeron que insistiéramos en esto sí. De la cámara y todo. Y como y aún así hay gente que no la pone. Ajá, y yo como vi que nadie la quería poner, yo me sentí un poquito mal. No, pero también su método de trabajo es como más intenso, voy a decir, en el sentido que nos hace participar a todos y eso es bueno. Lo que le decía, una presentación en PowerPoint nunca la había hecho yo y ahora ya la hicimos, aunque sea una lámina, ¿verdad? Pero obviamente eso lo compromete a uno a trabajar más, pues. Y creo que eso es bueno. Sí, más práctica, pienso yo. Y conste que no los hago participar más, porque si se fijan, hay bastantes que dicen oyentes. Y eso me coarta a mí. Sí. Me coarta, sí. Porque si dice oyente, quiere decir no me pregunte. Eso es lo que la traducción va. Y es un poco incómodo, ¿verdad? Voy a participar, ¿con quiénes voy a hacer esta dinámica? Sí. Imagínense, ayer hubo una competencia, se fijó. Y sí. No salió muy bien porque las niñas nadie dijo nada. Y fíjese que hay un par ahí que en el curso anterior eran bastante participativas. Por ejemplo, una que se llama María Jesús, casi no está participando. Y ella es muy buena. En la anterior era de las principales participantes. Ahora veo que se limita. Sí, voluntariamente no lo hace. Pero ajá. Sí lo hace cuando yo le digo, sí lo hace sí. Muy bien. Yo noto que ella participa bastante bien, pero no lo mire, hace. De mi parte, le soy franco, me está costando un poco porque siento que necesito dedicar más tiempo, aparte de estas 2 horas, y a veces es un poco difícil. Me voy auxiliando a veces aquí del traductor y todo eso para tratar de estar en línea, pero creo que esa es la forma que puedo estar en el promedio que usted menciona. Sí, fíjese de que como para eso les envío lo del PowerPoint para que vayan refrescándose ya del vocabulario antes de la clase, si pueden. Sí. Si no, pues mi modo, hay que estar en la clase tratando de participar lo más que se pueda. Pero de los temas que hemos visto durante la semana y el de hoy, le ha quedado claro. El de ahora, como me integré a la mitad de la clase, no logré asimilarlo, teacher, pero voy a ver la presentación que nos envió. Ahora no la logré ver. Pero si quiere, le explico un poquito así a la carrerita, lo del shoot, porque eso es lo que soy. Si se puede, por favor. Uh-huh. Vale. Aquí tengo abierto el archivo. Vaya, esto de la explicación de esas máquinas sí lo vio, ¿verdad? Sí, eso sí. Eso era más que todo para vocabulario que lo hicimos. Y de nada sirve explicar qué era una máquina si no se sabe qué es, para qué sirve. Sí. Todo lo hice así. Vaya, lo que vimos hoy fue lo del should. Shouldn't. ¿Para qué sirve? Should es para dar un consejo. Ajá. Entonces, should quiere decir debería. Debería y no debería. Ajá, y no debería. Entonces, cuando usted dice, we should upgrade our system, lo que usted está diciendo es, nosotros deberíamos actualizar. Este vocabulario lo di al principio. Sí. Upgrade, o sea, ¿qué significaba upgrade? Actualizar. We should upgrade our system es nosotros deberíamos actualizar nuestro sistema. Entonces, should es un modal auxiliary, es un auxiliar de modo que indica sugerencia, un consejo. They should upgrade, debería actualizar. Should bring, debería traer. Lo shouldn't es lo mismo de consejo, lo único que es algo que no se debe de hacer, ¿va? Sí. Should not continue, no debería de continuar. Should broad, debería ampliarlo, porque broad se dice que era ampliar en verbo, ampliar, ¿ok? Ahora, la estructura, usted cuando va a expresar, siempre va a usar su sujeto, ¿verdad? Que puede ser un pronombre, puede ser un sustantivo. Should,
para todo, ¿verdad? Aquí no hay cambio porque should es como casi del presente, pero no indica tiempo en realidad. Entonces sí. No hay cambios por ningún sujeto. Y se complementa con el verbo en infinitivo. O sea, el verbo no lleva ningún cambio. Si no, ustedes aprendieron que en el presente el verbo llevaba un cambio cuando se decía he, she, and it, ¿verdad? En esto sí. No, todo va a ser should y el verbo. ¿Qué usted dice? Sí. I should go home. You should go home. He, she, it should go home. We should go home. They should go home. Y el negativo, I shouldn't, se prefiere la forma contractada casi sí. Siempre, pero en la forma escrita es usar el no contractado. I shouldn't go home. You shouldn't go home. He, she, it shouldn't go home. We shouldn't go home. They shouldn't go home. Entonces, ¿está claro para qué se usa should y cómo es que lo va a utilizar en la oración? Sí, es para como dar un consejo y se usa igual el should en cualquier sujeto. Ajá, ¿y el verbo? El verbo va normal también, no lleva ningún cambio. Ajá, y la, en pregunta de sí o no, primero se pone el auxiliar, primero se pone should. Should es el mismo auxiliar. También vimos un video donde se corregían unos errores. Y algunos errores que ahí le ponían el auxiliar do para hacer pregunta. Y no, este no lleva ningún auxiliar. Solo should es el auxiliar y ese es el que se pone primero para hacer una pregunta de sí o no. Ok, entonces aquí, should I go home? Should you go home? Should we, he, she, it go home? Should we go home? Should they go home? Y la respuesta sería, yes, I should. No, yes, I shouldn't. Es una respuesta corta. Sí, es porque el sí es de sí o no. En sí o no, uh-huh. Siempre las respuestas son cortas. Ok. Es una regla que cuando ustedes vieron el presente, la pregunta de sí o no, siempre le decían yes, I do, no, I don't, ¿verdad? Vieron el pasado, yes, I did, no, I didn't, y así. Vieron el verbo to be, yes, she is, yes, no, she isn't. O sea, siempre sí. El de pregunta de sí o no, siempre la respuesta es corta. Eso en general, en lo que lo vea. Siempre esa es como una regla, que es en las preguntas, las respuestas de sí o no, las respuestas siempre son cortas y siempre dice usted, yes, I do, por ejemplo, si es presente, y si es un pasado, yes, I did, y es aquí con el should, dice, yes, I should. ¿Ya? Sí, gracias, teacher, ya eso entonces, me ayuda. Sí, es en lo más que le puedo ayudar por el momento, porque ya no tenemos tiempo. De acuerdo. Lo invito a que siempre asista y siempre motivado, ¿okay? Con el interés, el pensamiento de que esto que está aprendiendo es para su bien. Sí, muchísimas gracias. Okay, see you tomorrow. Have a nice night. See you tomorrow.